Diot, zinez lehendakariari egindako jarrera ba, eta batez ere lortzeagatik oso garrantzitsua den hitzarmen hau Gasteiz hiriarentzat. En primer lugar, lo que quiero trasladar al lehendakari es el agradecimiento por el esfuerzo que se ha realizado durante estos meses para poder llegar a firmar un convenio que es importante, muy importante para la ciudad de Vitoria-Gasteiz y también para el conjunto de Euskadi. Porque esta es la primera reflexión que les quiero trasladar y es que compartimos una máxima. Lo que es bueno para Vitoria-Gasteiz es bueno también para el territorio histórico de Araba y es bueno también para Euskadi. Y lo que es bueno para Euskadi es bueno para Araba y para Vitoria-Gasteiz. Formamos parte del mismo entramado institucional con una visión de país que compartimos. Que compartimos tanto a nivel de Euskadi como a nivel de territorio histórico como a nivel de ciudad. Vitoria-Gasteiz. En el día de la firma de este acuerdo, importante para nuestra ciudad, quiero hacer una doble reflexión sobre el acuerdo y destacando fundamentalmente dos aspectos. El primero tiene que ver con el modo de hacer política, con la forma en la que se ha ido gestando este convenio que firmamos hoy el lehendakari y yo como alcalde de la ciudad. Y querría destacar esa forma de hacer política que está exigiendo la ciudadanía. En primer lugar, que nos pongamos de acuerdo, que las instituciones colaboremos, que trabajemos de la mano, que rememos en el mismo sentido y en la misma dirección y que tratemos de resolver los problemas que tiene la ciudadanía, que ese es el principal objetivo de la política, resolver las cuestiones, los problemas que tiene la sociedad y hacer de nuestra sociedad, de Euskadi, un espacio mejor. Y en este sentido, creo que a lo largo de estos meses, mientras ha ido gestionando y gestando este convenio, la colaboración interinstitucional, tanto a nivel político como a nivel técnico, ha sido sobresaliente. Y en este sentido, creo que es algo a destacar. El segundo aspecto que quería destacar es el compromiso del lehendakari con Vitoria-Gasteiz. Lehendakari, en nombre de toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz, quiero agradecer una vez más el compromiso firme y decidido que muestras día a día con nuestra ciudad, con la capital de Euskadi y con todas y todos los vitorianos. Y en este sentido, creo que hoy el convenio que firmamos de canon de capitalidad, unido a otros proyectos estratégicos más importantes incluso que se desarrollan desde el Gobierno, pues creo que es una forma de demostrar el compromiso del lehendakari y del Gobierno con nuestra ciudad y por eso quiero públicamente agradecerlo. Y hay un tercer aspecto dentro de las formas de hacer política que creo que es muy importante reseñar, y es el cumplimiento de la palabra dada. Y lehendakari ha cumplido la palabra dada, tanto en campaña electoral como después de la campaña electoral, para que Vitoria-Gasteiz pueda recibir este canon de capitalidad por valor de 40 millones en los próximos 4 años. Y es muy importante trabajar así en política, y creo que es un ejemplo, lehendakari, de cómo hay que hacer las cosas en política, desde el rigor, desde la seriedad, desde la honestidad y desde la sinceridad. Y yo, como alcalde y como vitoriano, no me cupo ninguna duda en el momento en que en campaña electoral oí el compromiso de que se iba a cumplir. Y hoy, tan solo unos meses después, cumplimos este acuerdo. Beraz alde horretatik ere, nik azpimarratu beharko dut, hitzarmen honen bi aspekto. Lehenengoa da, nola egiten diren gauzak politikan. Eta alde horretatik, azpimaratu nahi dut, alde batetik, erakunden arteko elkarlana. Bai teknikoki eta baita ere politikoki, elkarlana oso ona da. Eta alde horretatik, bai Eusko Jaurlaritzaren eta Gasteizko Udalaren artean jorratzen dugun harremana, benetan oso ona da. Eta oso importantea da hori, gizarteak dituen erronkei erantzun egoki bat emateko. Azken finean, gizarteak eta biztanlek eskatzen digutena da akordioak lortzea eta adostasunak lortzea baita ere erakunden artean. Eta hori da, hain zuzen ere, lortu egin duguna hitzarmen honen bidez. Bestalde batetik ere, nik azpimarratu nahiko nuke, lehendakariaren konpromesoa Vitoria-Gasteiz hiriarekin. Ez bakarrik hitzarmen honekin, baizik eta beste proiektu batzuekin oso importantea direnak ere bai. Eta azkenik, nik esan beharra daukat, hitza bete egin duzula lehendakari, eta hori oso importantea da politikan.
eta zu alde hortatik aintzindari zara askorentzat, ez? Hitza bete duzulako, konpromiso bat hartu zenuelako Gasteiziriarekin eta konpromiso hori hilabete batzuetan bete egin daia. Eta hori oso importantea da. Y para terminar, la tercera idea que les quiero trasladar es en materia de fondo, ¿no? No tanto de la forma, del modo, sino del resultado y de lo que supone este convenio para nuestra ciudad, para Vitoria-Gasteiz. Y el Gobierno vasco duplica con la firma de este convenio el canon de capitalidad para la ciudad. Y Vitoria-Gasteiz, como capital de Euskadi, recibe una inyección importante para el desarrollo de proyectos que son estratégicos para el futuro de Vitoria-Gasteiz, pero también, por extensión, de Araba y de Euskadi, siguiendo esa máxima en la que lo que es bueno para Gasteiz es bueno para todo Euskadi. Y en este sentido, creo que gracias a que en los próximos 4 años vamos a recibir 40 millones de euros a través de este convenio, vamos a poder desarrollar proyectos que sigan reforzando la seña de identidad de Vitoria-Gasteiz. Una ciudad sostenible, tanto en lo medioambiental, con políticas de movilidad, como pueden ser incluso, además de las del transporte público, proyectos como el soterramiento del tráfico en América Latina, en el ámbito económico, como es toda la regeneración y la reactivación social y comercial del centro urbano, con proyectos como Bosen Parantza, o también desde el ámbito social y cultural, con proyectos como el Gasteiz Antzokia para el fomento y la divulgación del euskera. Proyectos que también vienen incorporados en este convenio y que, sin duda, son estratégicos para la ciudad. En definitiva, hoy firmamos un acuerdo muy importante para Vitoria-Gasteiz, una inyección para el desarrollo de proyectos estratégicos para nuestra ciudad, y con este convenio impulsamos un instrumento que es clave, Lendakari, para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad moderna, una ciudad atractiva, una ciudad innovadora, una ciudad dinámica y, en definitiva, una ciudad que sea referente a nivel europeo. Beraz, honekin bukatzen dut, nik esango nuke hitzarmen honen bidez, estrategikoa diren proiektuak Gasteiziriarentzat martxan jartzen digula, eta hitzarmen hau oinarrizkoa da, funtsezkoa da, estrategikoa diren proiektuak martxan jartzeko. Hitzarmen honekin eta beste ekimen politiko batzuekin lortuko dugu hiri modernoago bat, lortuko dugu hiri erakargarriago bat, eta lortuko dugu aitzindari bat izatea Europa mailan. Azken finean, hiri hobe bat izatea. Eta alde horretatik, Lendakari, eskerrik asko. Gasteizko alkate jauna, Gorka kide hori. Jaun andreok, egunon eta ongi etorriak Lendakaritzara beste behin ere. Duela lau urte, 2013-ko ekainaren lauean, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko udalarekiko lankidetza hitzarmena sinatzea baimendu egin zuen. Akordio horren indarraldia amaitu den honetan, Gasteiz hiriburua sustatzen jarraitzeko borondatea dugu. Gasteiz proiektua lehentasun bat da Jaurlaritzarentzat. Akordio berri honen bidez, gure ekarpena bikoiztu egingo dugu. Horrela, egungo 20 milioiak 40 milioi izango dira 2017-2020 urteetan. El proyecto Gasteiz, así lo denominamos, el proyecto Gasteiz es una prioridad para el Gobierno vasco y forma parte de nuestro programa. Este nuevo convenio redobla nuestro compromiso con la capital. Con este acuerdo doblamos nuestra aportación de los 20 millones del convenio anterior a los 40 millones del presente para el periodo 2017-2020. Esta aportación se va a materializar cada año a través de 2 apartados. Por una parte, 7,5 millones de euros en concepto de canon de promoción de la capital, con el objetivo de sufragar gastos generales del ayuntamiento y abordar obras de rehabilitación y mejora del espacio público urbano. De forma complementaria, en este convenio, el Gobierno se compromete a financiar por un importe de 2,5 millones de euros otras inversiones de mejora de infraestructuras y nuevos equipamientos para la ciudad. Algunas de las obras a financiar en este año 2017 serán las siguientes: nueva configuración de la Plaza de Llodio, actuación en el entorno de la Plaza de San Antón, obras en la calle San Ignacio de Loyola, accesibilidad de la Plaza de la Constitución, intervención en la calle Beato Tomás de Zumárraga
y diversas obras de rehabilitación en los barrios. Y de forma complementaria, el Gobierno vasco participará en la financiación de otras inversiones y equipamientos públicos, como por ejemplo el proyecto Bost en Paranzá, mencionado por el alcalde, para renovar 5 plazas públicas, comenzando con la primera fase de la Plaza Santa Bárbara, proyectos de inversión de ciudad vinculados a procesos de participación ciudadana e iniciativas de carácter vecinal, y destacamos este año huertos urbanos, rotonda América Latina, aparcamiento en altura de Arana, Parking Europa o Gasteiz Antzokia. En los próximos años, a través de las adendas correspondientes, se fijarán las inversiones y obras a financiar con cargo al presente convenio. Gaur sinatzen dugun hitzarmena Eusko Jaurlaritzak Gasteiz 2020 proiektuaren alde egiten duen apustuaren barruan kokatzen da. Gobernuaren inbertsioez gain, Gasteiz eta Arabarekin dugun konpromisoa beste hainbat arloetan indartuko da. Hala nola, mugigarritasuneko eta ingurumeneko azpiegiturak, etxe bizitza, enplegu eta gizarte politikak, azpiegitura sanitarioak, hezkuntza eta kultura eta ekonomiaren garapena. Además de los proyectos financiados por medio de este convenio, el Gobierno, a través de la actuación de los departamentos, afrontará la presente legislatura las siguientes iniciativas: ampliación del tranvía, BRT, sistema de bicicletas eléctricas, inversiones en los ríos Batán y Zapardiel y acondicionamiento del Zadorra, renovación del barrio de Coronación, programas de empleo y políticas sociales, infraestructuras sanitarias como la ampliación de Txagorritxu y Santiago, infraestructuras educativas como, por ejemplo, Zabalgana, Los Herrán, Ekialdea y Federico Bareibar, o los centros de Aldaialde, Recabarri, Luis Elejalde y Ángel Ganivet, y el centro de Samaniego. Apoyo al Artium y a la Catedral de Santa María, programas de desarrollo económico, industrial y tecnológico e impulso a proyectos estratégicos como, por ejemplo, la promoción de Foronda, la conexión ferroviaria Jundiz-Foronda y el proyecto Arasur. Reforzamos nuestro compromiso con Gasteiz y Araba en todos los ámbitos, sea en infraestructuras de movilidad y medio ambiente, en vivienda, empleo y políticas sociales, en infraestructuras sanitarias, en educación, cultura y desarrollo económico. El proyecto Gasteiz 2020 es una apuesta de futuro para la capital que vamos a desarrollar con una estrategia común, colaboración y compromiso compartido. Trabajando juntos, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno vasco, vamos a lograr que Vitoria-Gasteiz siga mejorando como referente de calidad de vida y bienestar para la ciudadanía. Beraz, auzolana da gure bidea. Erakundeen arteko lankidetza era batekoa da, alkateak azpimarratu egin duen bezala. Estrategia, helburuak eta inbertsioak partekatzen ditugu. Elkarrekin lan eginez lortuko dugu Gasteiz gero eta hobea izatea, herritarren bizi kalitatearen eta ongizatearen erreferentzia gisa. Eskerrik asko, alkate jauna, zuen udalatik ere jaso dugun laguntza sinadura hau bete egin ahal izateko. Eta orain zuen esanetara gaituzue. Si hay alguna pregunta, el alcalde estará presto también a responder a las cuestiones que sean de interés también en relación al convenio suscrito y concretados para el Ayuntamiento de Gasteiz. Como dirigente de una institución, a mí me corresponde hablar del plazo que en principio se estipula para el Gobierno y gestión del mandato que nos corresponde, los 4 años. Y es hoy que suscribimos este convenio, una vez de que se ha cumplimentado el acuerdo anterior. Por lo tanto, yo no puedo avanzar más en lo que es mi ámbito de gestión y mi ámbito de responsabilidad de Gobierno en el mandato en el que estamos, pero es obvio que estamos hablando de la sede de las instituciones comunes, como se dice en el propio texto del convenio, y es obvio que, por lo tanto, estamos hablando de la capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi
y que esto merece y merita un esfuerzo también del resto de las instituciones, ya sea territorial, de la Diputación Foral de Araba, como me consta también que el Ayuntamiento está trabajando con la Diputación Foral de Araba, como es del Gobierno Vasco con el Ayuntamiento de Gasteiz. Lo he dicho antes, nosotros destinamos 7,5 millones de euros a lo que son gastos generales, de lo cual gastos generales e inversiones, de los cuales se entienden en el desarrollo presupuestario del Ayuntamiento de Gasteiz o de la capital de Gasteiz, en los capítulos 1, 2, 6 y 7 del desarrollo presupuestario, en los gastos generales e inversiones que se contemplan en lo que es el presupuesto, más los 2,5 millones que entendemos que tienen que ir en una adenda cada año de los 4 años de vigencia del convenio de aquellos proyectos que el Ayuntamiento entienda que son interesantes en todos los órdenes que hemos hablado, desde la mejora urbana, desde las inversiones en los barrios, desde el apoyo al desarrollo económico local y el empleo. Estas inversiones se fijan en orden a la mejora de la calidad de vida y se concreta en base a los proyectos también que el Ayuntamiento tenga definidos para su ejercicio anual. A ver, ¿estáis listos? ¿Vai? ¿Vai? Más que intención, tengo voluntad y disposición. La intención está manifestada por escrito, incluso en apoyo a esa voluntad y disposición, en un escrito que envié precisamente con lo que usted pregunta ahora sobre una posible conferencia de presidentes. Bueno, se lo planteé al propio presidente del Gobierno español en la respuesta que yo le ofrecí a la invitación a asistir a la conferencia de presidentes. Y sigo manteniendo mi voluntad y disposición a la reunión, al encuentro con el presidente del Gobierno español, como con cualquier otro representante institucional. No me corresponde a mí fijar la agenda. En este momento no puedo decir nada más, ni si el presidente del Gobierno español tiene intención, ni si tiene voluntad o si tiene disposición tampoco. La mía está manifestada desde diciembre del año pasado y la reitero cuantas veces sea necesario, pero insisto que no me corresponde a mí el fijar la agenda del presidente del Gobierno español. Y por lo que pudiera ser la conferencia de presidentes, saben ustedes que yo no asistí a la conferencia de presidentes última que se ha celebrado como toque de atención al propio Gobierno español y al presidente del Gobierno en relación a lo que era una demanda de relación bilateral por lo que es nuestro autogobierno singular en la Comunidad Autónoma del País Vasco de Euskadi, por lo que es nuestro ámbito competencial, por lo que habíamos tratado también en las legislaturas, y digo en plural, anteriores, tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno español, del Partido Popular, que ese toque de atención, bueno, creo que ha servido de algo, en la medida en que más allá de que en la conferencia de presidentes se tratara una cuestión que no nos afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, como era la financiación autonómica, y esto es algo que hay que subrayar, cuál es el orden del día de las reuniones que se convocan a modo de conferencia de presidentes y si en ese orden del día hay cuestiones que competen al Gobierno vasco. La financiación autonómica como punto central de aquella reunión de conferencia de presidentes no competía a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Segundo, temas que figuraban en aquel orden del día decíamos que eran más propios de comisiones sectoriales y también eran otros los temas que eran necesarios de desarrollar en el ámbito de las Cortes Generales del Estado y no en una conferencia de presidentes, como así luego se está demostrando, ya sea en las comisiones del Senado, en Educación, etcétera, o ya sea en las comisiones sectoriales. Y el Gobierno vasco ha participado siempre en las comisiones sectoriales
Y no es que participe ahora en las comisiones sectoriales como consecuencia de un nuevo tiempo, de un nuevo clima, después de la conferencia de presidentes o después de algunos acuerdos. No, siempre hemos participado en las comisiones de seguimiento y en las comisiones sectoriales. No hay en este momento convocada una nueva conferencia de presidentes. No la hay. No estamos hablando, por lo tanto, de una nueva conferencia de presidentes. Estamos hablando de una comisión de seguimiento, una comisión sectorial. En su caso, si hubiera una conferencia de presidentes nueva, yo analizaría si antes de esa conferencia de presidentes ese toque de atención que yo planteé en diciembre del año pasado, 2016, se ha cumplimentado también en orden a lo que es el planteamiento de bilateralidad en un autogobierno singular, o si en este tiempo ha habido reuniones o no las ha habido. Bueno, todo eso llegará si es que llega la convocatoria de una nueva conferencia de presidentes, además de analizar, como lo hice de cara a la conferencia de presidentes del mes pasado de enero, el orden del día, si hay cuestiones que son susceptibles de ser abordadas en una conferencia de presidentes según interpretación del Lehendakari. Bueno, pues el camino está para recorrerlo. Todavía no hemos iniciado un camino de relación entre el presidente del Gobierno español y yo. Creo que como Lehendakari tengo que reiterar ante la ciudadanía vasca que yo no voy a desistir en el empeño de abordar las cuestiones que institucionalmente nos corresponden como agenda vasca que hemos definido, ¿no? Institucionalmente las que nos correspondan tratar, como por ejemplo el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika con las transferencias y materias pendientes o las funciones y materias pendientes de ser transferidas en orden a las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika. Creo que hay un ámbito también, más allá de lo que es institucionalmente que nos compete, la posibilidad de analizar el contexto político, social, económico en el que vivimos y en orden a ese contexto político, social y económico, cuáles son las reflexiones compartidas que podemos hacer o cuáles son los caminos que pudiéramos recorrer también en orden a los retos y desafíos que tenemos ante nosotros como máximos dirigentes. Bueno, todo eso yo creo que corresponde abordarlo en una relación entre el presidente del Gobierno español y el Lehendakari, para lo cual, insisto, que sigo manifestando mi disposición y mi voluntad. Ez da guka premiarika agertzen dugunik. Soilik esaten dut eta azpimarratu egiten dut. Bilerarako borondatea eta jarrera agertzen dut. Ez dagokit niri bileraren eguna finkatzea. Azken batean, presidenten konferentzia edo batzorde horren batzarrerako izan zen deialdian erantzunean agertzen niolako Espainiako gobernuaren presidenteari borondate hau eta jarrera hau. Beraz, badira, bai, nik uste dut komenigarriak diren elkarren artean aztertu beharreko gaiak jorratzeko modukoak, baina ez dagokit niri hori planteatzea, ja, behin orain arte planteatu indudanean. Premiazkorik, urgentziarik nire aldetik ez, baina bada Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion aldetik, eskumen batzuk oraindik hor betetzeke daudela Espainiako gobernuaren aldetik, bada bestetik ere, nik uste dut komenigarria litzatekena, ze testu ingurutan bizi garen, ze giza, ze politika, ze ekonomia, ze erakundetze testu inguruan bizi garen, eta guzti horrek uste dut komenigarria egiten duela olako bilera bat izan alizatea Espainiako gobernuaren presidentea eta Lehendakariaren artean. Baina uste dut aspalditik dakiela Espainiako gobernuaren presidentea nire borondatea eta jarrera. Bere eskuetan dago. Ez
dakit beste presidenteen konferentziaren bileraren bat izango ote den ala ez, ez dakit. Momentuz ez dago deituta. Eta orain arte, nik uste dut, baieztatu egiten dela, izandako presidenteen konferentzian jorratutako gai zerrendaren aurrean zein izan zen nire jarrera eta zerta oinarrituta arrazoi bezala, nik uste dut, baieztatu egiten dela. Eta aldebikotasuna aldarrikatu egiten baldin bada nuen ordura arte, oraindik ere jorratu ez dena, presidentea eta lehendakariaren artean behintzat jorratu ez dena, bueno, hori aztergai izango litzateke, baita balitz presidenteen konferentziaren beste bilera bat ze gai zerrenda izango litzateken batzar horretarako. No en juicio, no en juicio ni juzgo nada, no. Yo simplemente reitero que no es ahora, siempre he manifestado mi disposición al diálogo con cualquier responsable representante institucional también. Siempre he mostrado mi disposición al diálogo y a la reunión, al encuentro con el presidente del Gobierno español, siempre que, como fue en la legislatura anterior del Gobierno vasco, estuviera encaminada esa relación a unos objetivos y en previsión de unos resultados necesarios. Pero también es una voluntad y una disposición al diálogo, yo creo que en un contexto que invita a esa relación, una disposición que, reitero una vez más, ya la manifesté en mis argumentaciones sobre lo que era la presencia o participación o no en la conferencia de presidentes del mes de enero pasado. No voy a estar todos los días y todas las semanas reiterando mi disposición y mi voluntad, como ya lo hice por escrito, de manera formal, oficial. Pues ahí está, el presidente del Gobierno español sabrá si quiere atenderlo o no quiere atenderlo. A mí no me mueve ningún deseo más allá del manifestado ya de manera formal y oficial. Y reitero, no voy a estar ni todos los días ni todas las semanas hablando de esta cuestión, salvo ahora que después de varios encuentros con ustedes, surge ahora nuevamente, creo que de manera colateral a lo que pueda ser la comisión de seguimiento, que no es la conferencia de presidentes. Bueno, yo creo que el planteamiento sobre la renta de garantía de ingresos que la propia consejera Beatriz Artolazabal expuso en la comisión correspondiente en el Parlamento Vasco, creo que ha concitado de dos extremos interesados, posturas que nos hacen situarnos realmente en el centro. En el centro de lo que es la aplicación de la justicia social de cara a una sociedad cohesionada y equitativa. Creo que lo que se nos exigía como Gobierno en el mandato parlamentario era que presentáramos una propuesta por la cual se afinara más en el control de la gestión de la renta de garantía de ingresos, cuestión que no ponemos en duda en absoluto y que además nos enorgullece el seguir mostrando como comunidad autónoma del País Vasco, única en el Estado español, única con esta política en orden a las políticas sociales. Y creo que los criterios expuestos por la consejera en la comisión parlamentaria son suficientemente claros, hasta el punto de que no se limita a 650 euros, sino que son 650 euros más 250 euros, es decir, llegando a los 900 euros, con la pensión complementaria de vivienda, la posibilidad de una ayuda, siendo que hay 63.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos y 30 y pico mil perceptores de la pensión complementaria de vivienda. Con lo cual estamos hablando de 900 euros de base más que lo que es el salario mínimo interprofesional ya.
y la posibilidad de llegar a 1.200 en función de lo que sea, más todas las ayudas, porque no se limita solamente en las ayudas sociales o las ayudas de políticas públicas sociales a la renta de garantía de ingresos y a la pensión complementaria de vivienda. Luego hay otras muchas ayudas que departamento a departamento del Gobierno vasco, como también de otras instituciones, complementan las necesidades que los ciudadanos y ciudadanas vascas tienen o puedan tener en un momento, en el que además el planteamiento que tenemos de la renta de garantía de ingresos es la no cronificación de las personas perceptoras de las ayudas sociales, y este ha de ser el objetivo de la renta de garantía de ingresos, la no cronificación, junto con todas las ayudas que se perciben, la apuesta también por la inserción laboral. De ahí que tengamos también un objetivo que es la reactivación económica, la ayuda en la generación de empleo, porque por eso decimos que el empleo es la mejor política social. A más empleo, menor necesidad de este tipo de ayudas que no pueden ser cronificadas, que no pueden ser perennes. Y este es el planteamiento que nosotros tenemos y creo que estamos abiertos a lo que pueda ser tras la explicación y exposición por parte de la consejera en la comisión parlamentaria en la semana pasada, a lo que puedan ser aportaciones, pero desde lo que es una posición muy central de lo que es una interpretación de la justicia social en base a la equidad, en base a lo que debe ser el esfuerzo social, en base a lo que pueden ser derechos pero también obligaciones, en base a lo que tiene que ser el objetivo de no cronificación y en base a lo que en orden a una sociedad cada vez más desarrollada tiene que ser la búsqueda a medio plazo de oportunidades de empleo que supongan la inserción de esas personas que hoy en día, desgraciadamente, necesitan de este tipo de ayudas del conjunto de la Administración vasca. Sí, una matización, permito, sí. En la ley de presupuestos se indica precisamente que la prestación complementaria de vivienda desaparece. Con la nueva ley de vivienda, no sé si esta propuesta que usted ha citado, que son 250 euros más, bueno, modifica ese planteamiento y se plantea mantenerla. Claro, yo digo lo que estamos haciendo ya, y estamos en ello. Estamos, por lo tanto, y yo reitero, de cara a lo que es un discurso social, me parece que lo importante de la interpretación de las políticas públicas sociales es la equidad y la cohesión social. Lo importante de una ayuda, que es la renta de garantía de ingresos, tiene que ser identificar bien cuál es el objetivo, y es la inserción en la sociedad y la alternativa a una situación desgraciada que ha de ser coyuntural, momentánea. Y lo importante, por lo tanto, es la no cronificación de las personas que están en esta situación. Y creo que desde la Comunidad Autónoma del País Vasco somos un referente, no solamente en el Estado español, sino en la Unión Europea. De hecho, en mi reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abordamos también el reto de empleos justos y crecimiento, y él fue quien planteó también la necesidad de conocer la gestión de las ayudas sociales que se practica por el conjunto de las administraciones vascas, porque lo tomó como referencia. Besterik ez badago, eskerrik asko.